Gustavo Petro 42% y Rodolfo Hernández 41% en intención de voto. El líder del pacto histórico aventaja por un punto al ingeniero en esta medición que tiene un margen de error del 3.2%. La carrera por la presidencia de la República está al rojo vivo de cara a la segunda vuelta, la cual es disputada por los candidatos Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes, y Gustavo Petro, del Pacto Histórico. La encuesta realizada por la firma Llanaas para la Alianza de Medios de RCN Radio, la FM, Noticias RCN, NTN 24 y La República, arrojó que Petro aventaja por un punto porcentual a Hernández en la intención de voto para los comicios del 19 de junio. A la pregunta, si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría? El 42% contestó que Gustavo Petro y el 41% respondió que Rodolfo Hernández. El 13% de los encuestados dijo que votaría en blanco, mientras que el 5% se inclinó por la opción no sabe o no responde. La firma Llanaas también entregó los resultados obtenidos en las regiones en las que se adelantó esta medición. En Antioquia y en el Eje Cafetero, el ingeniero pasa por 20 puntos a Gustavo Petro, ya que el líder del Pacto Histórico obtiene un apoyo del 29%, mientras que Hernández logra un apoyo del 49%. Algo contrario sucede en Bogotá, en donde Petro logra el respaldo mayoritario con el 49% de la intención de voto, mientras que Hernández alcanza un 31%. En la costa caribe colombiana, el senador Petro también logra la ventaja con un respaldo del 47% de la ciudadanía, mientras Rodolfo Hernández se queda con el 36%. Sin embargo, en el centro oriente colombiano, especialmente en Santander, el ingeniero prácticamente arrasa con 56% de intención de voto, dejando atrás a su contrincante que apenas alcanza el 30% del apoyo ciudadano. En la región pacífica, el que arrasa es Petro, ya que obtiene un 65% de apoyo, mientras que Rodolfo Hernández se queda con apenas el 24%. La firma Llanaas también midió la preferencia de los candidatos presidenciales por rango de edad y encontró que Gustavo Petro tiene más simpatía en las personas de entre los 18 y 34 años, mientras que el ingeniero Rodolfo Hernández tiene más respaldo en los ciudadanos que están entre los rangos de 45 a 55 y más años. Según la ficha técnica de la encuesta, el tamaño de la muestra fue de 1.234 encuestas distribuidas en 60 municipios del país y el margen de error observado fue del 3.2%.